Buenas tardes y un saludo a todos los seguidores del blog. Bueno, voy a hacer hoy unas puntualizaciones al tema de la grabación anterior, que fue la histeria. Como les decía al final de esta grabación de la histeria, a mí este tema, el tema de la histeria, me produce muchas interrogantes y algunas de ellas, he de confesarles, y ya se lo decía en la grabación anterior, difíciles de aclarar. La concepción de Freud sobre la histeria, en concreto sobre, yo les hablaba el día anterior de las interrogantes que yo tenía sobre lo que él llama la fase fálica, Bien, he seguido reflexionando sobre esto y, como les digo, yo tengo la impresión de que Freud necesitaba, en la construcción del edificio teórico que él hizo, pues evidentemente necesitaba ir poniendo ladrillos, construir el edificio. Y tengo la impresión de que en la construcción de ese edificio, Freud puso algunos ladrillos que le convenían poner, porque así el edificio quedaba muy bien, pero que no sé hasta qué punto, y tengo muchas dudas, esos ladrillos son ladrillos que no obedecen a una base, o sea, no tienen una base clínica, sino tienen una base de la mente de Freud, que a él le, que esos ladrillos encajaban dentro de esa construcción que él creó. Bien, claro, ocurre una cosa, cuando una persona, sea Freud o sea otra persona, su construcción teórica adquiere una fama universal y tiene tantos seguidores, es muy difícil, de alguna forma poner en crítica, poner en crisis esa construcción. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, los mismos seguidores, en este caso los mismos psicoanalistas, muchos psicoanalistas, que siguen esa construcción freudiana, de alguna forma se enfadan contigo. El otro día me contaba una colega, en una reunión de colegas, yo no estaba, que otra colega le decía a esta, pongamos la colega A y la colega B. La colega B le decía a la colega A, oye, pero tú qué haces, sigue la teoría. Y ella le decía a la colega, hombre, ¿qué pasa, que ya no se puede pensar, que ya no puede uno construir hipótesis diferentes a las de Freud? Fíjense ustedes como en este caso una colega le dice a la otra que se está desviando del camino, que ese camino no es correcto, que no es el camino oficial, que no es el camino que sigue mucha gente. Esto ocurre en la vida con casi todo, también ocurre en el psicoanálisis, Yo personalmente no soy de ninguna escuela psicoanalítica, nunca lo he sido. Yo soy una persona que busca la verdad. Y busco la verdad dentro del campo de la psicología, dentro de una orientación. Pero yo no considero esa orientación un dogma de fe. Considero una reflexión, una teoría, una interpretación del ser humano, pero no una interpretación dogmática. Y por tanto, en cualquier momento, revisable, criticable y sustituida por otra que sea mejor. Por tanto, es decir, ninguno, nadie, ni Freud, ni yo, ni nadie, tiene la última palabra. La última palabra nunca se dice, porque siempre va a haber una palabra posterior. Va a haber una palabra posterior que va a poder rectificar la palabra anterior. Y eso, sea en el terreno científico, en el terreno de la física, de la química, de las matemáticas, de cualquier cosa. Y por tanto, también en el terreno psicoanalítico. Por tanto, yo diría desde aquí a muchos psicoanalistas que, ojo, con convertir el psicoanálisis en una doctrina dogmática. Les contaré otra anécdota. Una vez fui yo a Barcelona a un congreso y resulta que un señor muy mayor, tendría ya 80 o 82 años, dio una conferencia sobre la psicosis. Le escuché atentamente y cuando acabó, hizo un repaso de la psicosis de una serie de autores importantes dentro de la historia del psicoanálisis. Acabó la conferencia y me quedé pensando, pero caramba, este señor, que tiene más de 80 años, no ha dicho ni una palabra de lo que él piensa de la psicosis.
tomé la palabra, pedí el turno de palabra, agradecí su conferencia, porque evidentemente dijo cosas importantes, pero le pregunté, por favor, ¿usted podría decirnos qué es lo que usted, según su experiencia clínica, piensa de la psicosis? La respuesta todavía me dejó más maravillado que lo que había dicho. Me dijo, bueno, en lo que he dicho ya está mi respuesta. No le quise responder más, pero no había dicho ninguna respuesta suya. Simplemente había ido pasando de autor en autor, diciendo lo que pensaba Freud, lo que pensaba Melanie Klein, lo que pensaba Bio, etcétera, lo que pensaba Lacan, etcétera, etcétera. Pero él no había dicho, en ningún momento dijo, yo pienso como este señor, esta es la concepción que más fundamentos creo que tiene. En ningún momento dijo eso. Yo me pregunto, un señor que llega a esa edad y no ha construido en su mente una teoría a base de su capacidad de pensar, no de la capacidad de pensar de otros, sino de su capacidad de pensar, yo me pregunto, ¿pero esto qué es? ¿Cómo puede uno llegar a esa edad y no haber hecho una reflexión personal muy seria sobre muchos asuntos clínicos que puede coincidir o no, con la de Freud? Mire, voy a leerles una frase, un párrafo de Buda, fíjense ustedes de quién voy a leer. Escúchenlo con atención, por favor, escúchenlo con mucha atención. Lo leo literalmente. Dice Buda, no creáis en nada simplemente porque lo diga la tradición. Ni siquiera aunque muchas generaciones de personas nacidas en muchos lugares hayan creído en ello durante muchos siglos. No creáis en nada por el simple hecho de que muchos lo crean o finjan que lo creen. No creáis en nada solo porque así lo hayan creído los sabios en otras épocas. No creáis en lo que vuestra propia imaginación os propone, cayendo en la trampa de pensar que Dios os inspira. No creáis en lo que dicen las Sagradas Escrituras solo porque ellas lo digan. No creéis a los sacerdotes ni a ningún otro ser humano. Creed únicamente en lo que vosotros mismos habéis experimentado, verificado y aceptado después de someterlo al dictamen de la razón y a la voz de la conciencia. Mire, cuando leí esta frase de Buda, este párrafo de Buda, lo hice mío, porque lo ratifico hasta en las comas. Hasta en las comas lo ratifico. Entonces, yo me pregunto, la fase, digamos, la teoría sobre la histeria, y más en concreto sobre la fase fálica a la que hoy me voy a referir, podemos preguntarnos, ¿tiene una base clínica? ¿O es que Freud necesitaba esos ladrillos para colocarlos, ¿vale?, para que todo encajara y dijo, bueno, como he empezado así, sigo así y aquí necesito estos elementos, pondré estos elementos que encajan perfectamente y toda mi teoría queda perfecta, toda la evolución psicosexual del niño y de la niña? Bueno, pues señores, mi posición es la de Buda. Para que quede bien claro, el otro día me preguntó una paciente, me preguntó, mire, quiero hacerle una pregunta, me ha preguntado una colega suya que si usted es de la escuela freudiana o lacaniana. Eso fue hace poco tiempo. Le dije, mire usted, no he sido ni soy de ninguna escuela. Digo yo, he tomado muchas cosas, he reflexionado muchas veces de mucha gente, como todo el mundo, y he hecho mío, he digerido, he hecho la digestión mental de una serie de cosas y las he hecho mías, pero no porque lo diga fulano, sino porque yo he hecho esa digestión mental y, como dice Buda,
las he experimentado, verificado y aceptado. Las he experimentado yo. ¿Cómo? Mire, otra cosa. Por ejemplo, Freud no hizo ningún psicoanálisis personal. La razón es clara. Todos aquellos con los que podía haber hecho su psicoanálisis personal eran sus discípulos. Por tanto, no pudo hacer un psicoanálisis personal. Hizo un autoanálisis. Y Freud dice en algún texto, dice, yo soy mi mejor paciente. Lo decía en el sentido de que muchas de las conclusiones que él sacó para sus teorías, las sacó de su propia autoanálisis. Ahora yo les digo a ustedes, si Freud fue capaz de sacar conclusiones de su autoanálisis, por muy bueno que fuera, ¿qué conclusiones podré sacar yo que he hecho 6 procesos psicoanalíticos diferentes de años en plural y bastantes, cada uno con 6 psicoanalistas diferentes, mujeres y hombres, la mitad mujeres y la mitad hombres? Y he dicho 6 procesos, porque el otro día creo que dije 5, pero después me di cuenta que me había equivocado, porque 2 procesos y los hice con el mismo oralista con 2 años de separación. Y eso los metí en uno solo, pero no fueron uno, fueron 2, porque justamente este señor se fue a otro país y cuando vino a los 2 años, yo quise hacer otro proceso con él. Otro proceso, no el mismo. Y además en otras condiciones. Por tanto, 6 procesos. Y yo me pregunto, si Freud, con su autoanálisis, por muy bueno que fuera, dice que sacó muchísimas conclusiones teóricas de ese autoanálisis, yo les pregunto a ustedes, ¿qué conclusiones podré sacar yo habiendo hecho 6 psicoanálisis rigurosos, todos con personas que pertenecen a la IPA, a la institución que creó Freud, la Asociación Psicoanalítica Internacional, IPA en inglés, la abreviatura en inglés, IPA en inglés, la abreviatura en inglés? ¿Algún derecho tendré también a poder decir cosas que Freud no haya dicho, o a decirle a Freud y a los que piensan como él, oiga, esto no me convence, porque yo he fondeado, he buceado hasta la saciedad en mi historia personal, en todos mis sentimientos, en todo mi inconsciente? He llegado hasta los últimos rincones de mí mismo, hasta las zonas más abisales. Es como si un buceador pudiera llegar al fondo del océano y entrar en todos los recovecos del océano Pacífico, Atlántico, Índico, etcétera, etcétera. Entonces, claro, algo tendrá que decir uno. Miren, otro ejemplo. Miren, tengo aquí un manual de psicopatología, de un autor conocido. Fíjese, en este manual habla de la fase fálica. A ver si puedo hacerlo porque se me cae todo aquí de la... Mire, hay varias páginas dedicadas, varias páginas, bastantes, dedicadas a la psicosexualidad. Mire, cuando habla de la fase fálica, habla de la teoría freudiana, y la expone ampliamente. Y luego dice que hay una serie de psicoanalistas, sobre todo mujeres, que no han estado de acuerdo con la construcción freudiana de esa etapa. Pero fíjense, ¿saben ustedes en cuánto espacio resume lo que dicen muchas psicoanalistas de eso? Se lo voy a señalar con los dedos. Miren esta página. Miren, esto que señalo con los dedos, ese trocito, en ese trocito es donde este autor resume lo de muchas psicoanalistas, mujeres, que no han estado de acuerdo con la concepción freudiana de la fase fálica. Es decir, pues digamos, una quinta parte de una página. Yo me pregunto, ¿qué crítica puede hacer uno que estudie esto, y no pueda leer, no pueda conocer las concepciones de otras personas que no siguen la ortodoxia freudiana al pie de la letra?
¿Qué les quiero decir con todo esto? Perdonen si hoy tengo algún problema, pero desde hace varias semanas estoy con problemas de garganta, etcétera, etcétera. Ya el otro día, en el último vídeo estaba, ustedes me lo notaron, y hoy tengo el mismo problema. No sé, no he podido curarlo como yo hubiera querido. Pero lo que quiero decirles es lo siguiente. Mire, yo lo que valoro de los seres humanos es la capacidad de pensar. Y cuando digo que pensar, me refiero a pensar en el sentido genuino de esa palabra. El pensamiento tiene muchos momentos. Hay un momento de observación, hay un momento de construcción de hipótesis, hay un momento de verificación. Todo eso, yo lo hago diariamente cuando estoy con mis pacientes. Es decir, observo, escucho, construyo hipótesis. No es fácil construir hipótesis, porque las hipótesis que uno construye tienen que estar bien construidas, pero luego uno tiene que verificarlas. Cuando uno, esa hipótesis que se ha formado, la aplica en muchas sesiones, uno se da cuenta, si no antes, después, si esa hipótesis era auténtica. Se puede verificar o hay que falsarlo, hay que decir, esta hipótesis no es correcta. A mí me ha pasado muchas veces. Muchas veces he construido hipótesis que el propio análisis me las ha derribado y he tenido, con humildad, que construir nuevas hipótesis. Y esta es la labor de una persona que, por encima de una teoría, lo que busca es la verdad. La verdad es el último fin. La verdad no es que lo que yo pienso esté de acuerdo con una construcción teórica predominante. Eso no es la verdad. Eso es la verdad si esa construcción teórica predominante ha sido verificada de una forma exhaustiva. Pero todas las construcciones teóricas, todas, por supuesto, la que yo construya también, pueden ser derribadas porque alguien puede demostrar que son falsas. Y todos tenemos que exponernos a esa posibilidad. Bien, dicho esto, le hablaré un poco sobre, mire, pasando ya un poco al tema, y no quiero ser largo. La sexualidad, mejor dicho, el ser humano, el niño, la niña, yo diría que pasa por muchas fases, pero hoy solo me voy a detener en dos cosas. Hay una etapa que podríamos llamar preambivalente y una etapa ambivalente. La etapa preambivalente es la primera etapa, es el inicio de la vida. Esto es como el paraíso, el mito del paraíso que se describe en el Génesis, en la Biblia, en el libro del Génesis, en el primer libro de la Biblia. Aquello de que Dios puso a Adán y Eva en un paraíso. Y claro, eran muy felices, porque no conocían el mal. Luego llegó por allí aquella serpiente que representa al diablo, representa al mal, y le dijo a Eva, pero hombre, ¿cómo no coméis de ese árbol que Dios ha dicho que no podéis comer? Y entonces le dice la serpiente, ella le dice, no, es que Dios nos ha dicho que no podemos comer de ese, de todo menos de ese. Y le dice la serpiente, pero hombre, eso es porque Dios sabe que si coméis vais a ser como él. Y Eva come del árbol, y a partir de empiezan a sentir vergüenza. La vergüenza, esa vergüenza de la que habla la Biblia, es un síntoma de la sexualidad, de una sexualidad ya ambivalente. Ambivalente. Bueno, pues, entonces, como iba a decir, hay una etapa que yo llamaría, por llamarle de alguna forma, etapa ambivalente, pero le llamaría etapa de amor puro, por llamarle de alguna forma. En esa etapa, el niño, la relación que tiene con su madre, está cargada, si la relación es buena, si hay una madre que ha investido a ese niño y un padre de un gran deseo, de un amor incondicional, del deseo de la concepción, que incluso es antes del embarazo, si han investido a ese niño de ese amor, el niño ese está investido, cuando nace está investido de ese amor. ¿Eh?
Y dentro del niño, en la estructura, en el yo primordial del niño, ya les hablaré un día de la diferencia de cómo yo pienso, lo que pienso en relación a la segunda teoría del aparato psíquico de Freud, donde Freud habla del ello, el yo y el superyo. Yo no comparto la idea del ello y en su lugar pongo la idea del yo primordial. Bueno, comparto la idea del ello, pero de una determinada, no exactamente como Freud dice. Bueno, pues en este sentido lo que quiero decir es que hay una etapa de amor puro, donde no hay ambivalencia. La relación es ideal, es maravillosa, el niño se siente, si es unos padres maravillosos también, se siente profundamente amado, profundamente querido, y pueden haber momentos ambivalentes porque puede existir una enfermedad, un dolor, pero eso es, digamos, pequeños momentos, por así decirlo. Esto es un esquema, ¿eh? Piensen siempre que hablo en esquema, no puedo aquí tirarme a hacer un curso de las cosas que digo. Luego, hay una salida, hay una expulsión del paraíso. Lo mismo que Adán y Eva. Todos somos expulsados del paraíso. Unos ni siquiera entramos en el paraíso. Hay niños, montones de niños, que ni siquiera entran en el paraíso. No digo ya los que nacen en lugares donde se mueren prácticamente de hambre o nacen malnutridos y ya están condenados a muerte. Me refiero incluso en lo que se llama el primer mundo. Uno puede tener la mala suerte de tener unos padres que no han tenido capacidad de amar, que no han investido a ese niño con su deseo de amor. No, eso puede ocurrir. De hecho ocurre. Muchas personas de las que vemos en la clínica les ha pasado eso. Desgraciadamente les ha pasado eso. Podía contarle así de ejemplos de eso. Eso es muy corriente en la clínica, pacientes que les ha pasado eso. Que luego llevan ese sufrimiento arrastrando toda la vida. Toda la vida. Bueno, pues en la segunda fase, la etapa ambivalente, somos expulsados del paraíso. Y entonces, ¿qué pasa? Que empezamos a sentir cosas que ya no son solo amorosas. Ya sentimos rabia, agresión, envidia, desesperación, decepción. ¿Por qué? Porque ya estamos mucho más en relación con el mundo. Y nos damos cuenta ya de muchas cosas que no son todas buenas. Hay frustraciones, hay soledad, puede haber soledad. Puede haber muchas cosas. Y entonces los sentimientos, incluso con respecto al niño, con respecto a él mismo, también se puede sentir ambivalente. El niño siente que dentro de él todo no es bueno, que en él también hay, como digo, la ambivalencia. No solamente me refiero a cosas de fuera, me refiero también a cosas de dentro. El niño tiene en él una bondad innata, una parte que necesita conectar con el objeto, con un amor maravilloso. El niño nace con eso. Ya lo explicaré un día detenidamente esto. Pero también se da cuenta que puede haber en él rabia, y a veces una rabia enorme. Enorme, una especie de furia, de furia. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el niño empieza a tener experiencias sexuales y a darse cuenta, y a darse cuenta del suceso masculino o femenino, y a tener esa experiencia de la sexualidad en las diferencias de género de los padres, las diferencias de género y genitales de los padres, se da cuenta que su mamá es una mujer y tiene unos órganos sexuales femeninos, y el padre, el niño se da cuenta que su papá tiene unos órganos sexuales masculinos, y sus hermanitas y sus hermanitos, y si va al parvulario de pequeño también lo ve en los niños y en las niñas. Pero ¿qué pasa? Que todo eso, hay una experiencia de la sexualidad. La sexualidad está dentro de la experiencia global, sistémica, concebida la familia como un sistema de relaciones totales, donde lo sexual entra dentro como un elemento poderoso dentro de esa integración, de elementos. ¿Y qué pasa? Que sobre la sexualidad, sobre la vivencia de la sexualidad, pueden proyectarse aspectos, o se pueden sentir aspectos sadomasoquistas, fantasías de destrucción,
¿Recuerdan ustedes aquel paciente del que le hablé en un vídeo, creo que ya hace mucho tiempo, que tenía la costumbre de coger el autobús? Y lo cogía siempre en el inicio, del recorrido. Y siempre cogía asiento. El autobús, era un autobús de aquí, de la zona de el autobús, tenía como una cuestecita y los asientos de atrás estaban en alto. Y él se ponía siempre los últimos asientos. Y desde allí controlaba la puerta de entrada perfectamente. Lo que hacía, se ponía allí por una razón. Porque todas las mujeres, sobre todo las chicas jóvenes que entraban, las miraba fijamente, pero fijamente hasta minutos y minutos. Y su mirada tenía un carácter absolutamente sádico. Se las comía con los ojos, las trituraba con los ojos, las violaba con los ojos, las hacía trozos con los ojos. ¿De dónde sale esto? ¿De dónde sale? Yo solo puedo decir de dónde sale. Sale de que este señor, era un señor que en aquel momento, ahora ya será mayor, pero en aquel momento tendría 40 años. En aquel momento, este señor había tenido, sobre todo, una experiencia brutalmente mala con su madre. Y había sentido un odio terrible. La hubiera partido en dos a su madre. Sobre todo a su madre. A su padre también, pero con su padre había podido tener experiencias, no demasiadas, pero había tenido experiencias de amor. No había sido así con su madre. Ese odio había quedado formando parte de la estructura de su yo, de una forma de su ser, de su yo primordial, tan fuerte, tan poderosa, que necesitaba descargar aquello de alguna manera, y en este caso lo hacía de esta manera. Había otra mucha forma, pero les cuento esta porque queda perfectamente ilustrado lo que le estoy diciendo. Cómo una persona que ha tenido experiencia de un sadismo, de un abandono, de un desamor tan enorme como este señor, ha sentido una rabia y una furia que luego está como penetrando toda la fantasía, el deseo y la experiencia sexual. La experiencia sexual, en este caso, a través de la mirada. A través de la mirada. Entonces, claro, vamos a ver, una niña, voy ahora, paso a hablar un poco de la fase fálica. La fase fálica, de la que hablaba el otro día, Freud dice que consiste sintéticamente en lo siguiente. La niña se da cuenta de su sexo, de su anatomía sexual. El niño también. Y Freud dice que la niña siente envidia del niño, de su pene. El niño tiene pene, ella no tiene. Y entonces dice que la niña siente envidia del pene. El pene se convierte en falo. Falo quiere decir que al pene se le da una gran importancia y es un órgano de plenitud, es un órgano de importancia, etc. Esa es la diferencia que hay entre la palabra pene, es el órgano físico, falo es el órgano físico investido de ese poder, de esa importancia y de esa especie de aristocracia genital, por así decirlo. Bien, entonces dice que la niña. Y que la niña, debido a eso, hace un movimiento hacia el padre, que le hace, que es la puerta de la entrada en el complejo de Edipo y en el complejo de castración. Bien, esto es lo que dice Freud. Estas psicoanalistas de las que le he dicho, que están aquí resumidas en un quinto de página, en una parte, quinta parte de la página, que les he dicho, que son una serie de psicoanalistas, sobre todo mujeres, que no están de acuerdo con esa teoría de Freud, no dicen eso, dicen otra cosa. Pero, lo que quiero decirles es que esa es la concepción clásica de la etapa esta que se llama etapa fálica. Ahora bien, ¿eso es así? ¿Realmente eso es así?
¿Podemos interpretarlo de otra manera? ¿Podemos interpretar, por ejemplo, que la niña tiene una concepción de la sexualidad dependiendo de el contexto global sistémico en el que ha vivido? Si la niña se ha encontrado cuando ha nacido, porque nace niña, nace niño, los niños saben rápidamente si son niños o niñas, ¿eh? Los animales, a los animales, a una cebra, la cebra no hay que preguntarle si es niño o niña, porque no sé si es cebra o masculino o femenino, o macho o hembra, pero no tiene, vamos a decir, ninguna duda sobre lo que es, ni el león ni la leona tampoco. ¿Los niños y las niñas tienen duda? Bueno, pues esa concepción, esa vivencia que la niña puede tener de su sexualidad puede depender del contexto, es decir, de la relación, de la, digamos, de la vivencia que cada uno de los miembros de esa familia, hombre o mujer, padre o madre, hermano o hermana, abuela o abuelo, niño o niña del entorno, tiene. Si es una familia equilibrada, que se relaciona bien, donde hay relaciones buenas, relaciones de comprensión, de cariño, de amor, fundamentalmente, también habrán algunos ratos buenos, pero que son familias con un funcionamiento fundamentalmente amoroso, que el padre quiere a su mujer y la quiere como esposa y como mujer, y la mujer lo mismo con su marido y los hermanos, dentro de todas esas peleitas que los hermanos hacen, que es también como un aprendizaje social, todo eso, etc. Todo eso va bien. La niña, esa niña, que se siente niña desde el principio, va a tener una experiencia de su feminidad, de su ser mujer, buena, buena. Ahora bien, si esa niña ha vivido, como le ocurrió a este señor, una experiencia primera, en la primera etapa de su vida, podríamos decir en lo que Freud llama la fase oral, ha tenido una experiencia amorosa como niña, por ejemplo, con su madre. Si su madre es una mujer como esta madre de este paciente, ¿qué va a pasar? Que su interior va a estar lleno de violencia, va a estar lleno de sentimientos de desvaloración de ella misma, porque lo que de verdad da una valoración de sí mismo a un niño es el amor del otro. No solamente el amor del otro hacia mí, sino el amor del niño hacia esa persona, hacia su madre. Cuando eso existe en la familia y existe de verdad, entonces no se crean dentro esa rabia, esa furia que tenía este señor, por ejemplo, a las mujeres, sino que hay otra experiencia interior de la sexualidad. Y, mejor dicho, de la sexualidad y de lo que es la sexualidad, porque en este caso, este señor lo que proyectaba sobre las mujeres era una experiencia que incluso había sido primordial, es decir, desde el inicio de su vida eso lo había tenido, cuando todavía él no tenía conciencia ni de sus órganos sexuales ni de nada, era un niño recién nacido, pero ya experimentaba esa furia en el abandono absoluto que tuvo tan grande. Bueno, pues una niña puede, cuando es más consciente de sus órganos sexuales, de su anatomía sexual, y el niño también, si la niña ha sido humillada, si la niña ha sido maltratada, si la niña ha sido, digamos, todo lo que hay alrededor de un maltrato, piensen ustedes en cantidad de cosas, la niña va a poder vivir también su sexualidad, su genitalidad, su anatomía sexual, va a poder vivirla, la va a vivir mal, la va a vivir mal, la va a vivir mal. Y, evidentemente, esto va a llevarlo en su interior a lo largo de toda su vida. Entonces, digamos que lo genital puede, sobre lo genital, sobre la anatomía, sobre lo físico, sobre los órganos físicos, los órganos genitales, puede estar proyectado toda una serie de vivencias que no tienen que ver estrictamente con esos órganos,
o con si uno tiene pene o no tiene pene, sino que están ahí desplazados sobre esos órganos y sobre la vivencia de tener esos órganos, que eso son cosas complejas, puede haber desplazado un amor o un odio. Es decir, una niña puede sentir odio hacia sí misma. ¿Por qué? Porque en la relación con su madre no ha podido reconciliarse, verse, proyectarse, identificarse con una figura masculina, con órganos sexuales masculinos, realmente que ella haya podido admirar, querer, y esto a través de montones de vivencias de cada día y de cada hora de su vida. Entonces, la fase fálica, esto que dice Freud, de que la niña puede tener envidia del pene del niño, puede ser visto de otra forma muy diferente, muy diferente. Perdón un momento. Mire, hay otras cosas importantísimas que en la teoría clásica psicoanalítica prácticamente no aparecen. Si ustedes se ponen a pensar, si ustedes se ponen a pensar en la historia de la humanidad, ¿qué es lo que vemos? Una historia llena de violencia, una historia llena de guerras, una historia llena de destructividad, de barbarie, de atrocidades monstruosas. Piensen ustedes solo en una de esas batallas que ahora vemos en las películas, de 100.000 hombres contra otros 100.000 hombres, ahí en un campo abierto, con las espadas, con las lanzas, con las flechas. Piensen ustedes, ¿cómo estaría aquello después de la batalla donde vencía uno de los dos ejércitos? Bien, pues el hombre masculino ha sido el protagonista fundamental de esa historia. La historia de la humanidad, podemos decir que vista desde este punto de vista, es mucho más la historia del hombre que la historia de la mujer. La mujer, de alguna forma, por su menor fuerza física, por una serie de aspectos de su ser mujer, por ejemplo, tener la regla, quedarse embarazada, dar a luz, ocuparse de la crianza, etcétera, etcétera, la mujer quedaba apartada de esa historia, que era la historia fundamental, ha sido la historia fundamental de todos estos siglos. Entonces, yo me pregunto, ¿qué sentimientos ha tenido la mujer a lo largo de todos estos siglos en relación al lugar que ha ocupado, al lugar en el que se le ha puesto, al lugar en el que la han dejado, en relación a todos estos milenios y cantidad de años, de miles de años? Yo me pregunto, ¿qué ha quedado albergado en el inconsciente de la mujer por todo este trato donde siempre se le ha relegado a un lugar de me sirve solo para la cama y para los niños y tú no pintas nada más? Si eso está pasando ahora en muchos países, señores, si saben ustedes lo que está pasando ahora en muchos países, si en muchos países no dejan conducir a la mujer, o está la ablación del clítoris, o tienen que llevar unas vestimentas que les tapa todo el cuerpo y todo el rostro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? ¿Que eso no ha dejado en el inconsciente femenino un odio enorme a la mujer? ¿No ha tenido la mujer que construir
sobre ese odio y sobre el retorno de lo reprimido, el retorno de ese odio convertido en personalidad, convertido hasta en forma de expresión corporal, forma de vestir, forma de mover los brazos, forma de reír, forma de todo, forma de practicar la sexualidad. No ha influido todo eso reprimido, que ha sido enorme, ha sido como un océano de represión. Cuando el retorno de todo eso reprimido, y esto es un concepto freudiano, el retorno de lo reprimido, aparece, aparece disfrazado, porque según dice Freud está la pulsión y la defensa, y de esa dos unión de cosas, de ese conflicto, sale un tercero, que es lo que hace que, la, que se exprese a través de la palabra, a través del cuerpo, a través de la forma de vestir, a través del lugar que uno puede ocupar en la sociedad. Entonces, señores, ¿no será esto mucho más importante para hablar de cómo siente la mujer su genitalidad, sus órganos sexuales, que el hecho de que la mujer se dé cuenta de que tiene pene o no tiene pene? ¿Cómo hemos podido, desde el psicoanálisis, no dar la importancia que tiene a la represión, a la represión de toda la rabia, de toda la furia que han debido sentir millones y millones y millones de mujeres a lo largo de todos los siglos por la forma en que se les ha tratado y por lo que han hecho con ellas? ¿En qué se ha convertido todo ese odio? Cuando ustedes ven a una mujer por la calle y ven la forma de vestir, la forma de moverse, cuando ven la publicidad, ¿eh? Estas mujeres tan bellas y tan maravillosas que nos ponen en la publicidad, ¿eh? Estas mujeres exuberantes, maravillosas, con un cuerpo 10, que buscan el narcisismo a través de la exhibición de su cuerpo, que todavía la mujer tiene que tomar su cuerpo como objeto narcisista para poder un poco destacar. ¿Por qué? Porque se le han impedido el acceso a otras formas diferentes de satisfacer su narcisismo. Veía el otro día un documental del conflicto que hay ahora por la parte de Irak, y había una serie de mujeres kurdas que iban vestidas de soldado con sus ametralladoras luchando allí, y alguna de ellas hablaba algo así como que solo le iban a respetar si ellas también cogían una ametralladora y estaban ahí en el frente luchando y morían como los hombres. ¿Qué verdad tenía esta mujer? ¿Qué verdad? ¿Cuánta verdad decía esta mujer, no? ¿Cuánta verdad? Pues entonces, señores, hemos olvidado, los psicoanalistas, hemos puesto un alfiler, hemos visto un alfiler y no hemos visto un campo enorme. Muchas formas, como digo, la mujer ha tenido que crear montones de reacciones, de formaciones reactivas, físicas, corporales, de formas de moverse, de forma hasta de mover su cuerpo, hasta de mover sus órganos, hasta de mover su trasero, hasta de cómo tiene que ponerse un sujetador, hasta cómo tiene que vestir, el pelo, todo, hasta la forma de hablar, hasta la forma de gesticular. Ha tenido que hacerlo porque esa era una forma, una de las pocas que les quedaba para sentir un poco su narcisismo. Porque no se le ha dejado otra. Porque no eran generales, ni iban a la batalla. Y muchas mujeres, fíjese, que incluso han admirado y se han hecho esposas de estos generales y estos, jefes de batallas, porque de alguna forma han admirado, han proyectado en ellos algo que ya deseaban, que era tener un lugar que no se lo daba a nadie. Han sido relegadas a puestos que no es que no sean importantes, claro que son importantes, y no es eso el problema. El problema no es que no sea importante la crianza de los hijos, es infinitamente importante. El problema no es ese, el problema es que les han robado todo lo demás, que les han quitado todo lo demás, que la mujer ha tenido que realizar miles de formaciones reactivas para poder no sucumbir a la depresión, a la desesperación, al suicidio y a todo lo que ustedes puedan imaginar.
Bien, pues esto es un poco, porque siempre que les hablo les diré la verdad. Siempre que les hablo, mire, preparo una serie de esquemas. Aquí los tienen ustedes. Estos son esquemas de lo que he estudiado. Esto no es lo que he estudiado, estos son los esquemas de lo que he estudiado. Pero claro, a mí no me gusta leer nada. No, porque no me siento cómodo. Y prefiero que se me olviden 20 cosas y decir solo dos a leerlo, porque me siento profundamente incómodo leyendo las cosas. Y por eso no lo leo. Y sé que se me han olvidado muchas cosas, muchas de las que tenía preparadas. Pero creo que las que les he dicho son suficientes. Entonces, yo les diré a las mujeres, amigas, espabilad, amigas, tenéis que adquirir conciencia de la esclavitud en la que este mundo, la sociedad machista, la sociedad de los hombres, la sociedad de la violencia, la sociedad de los crímenes, de las atrocidades, de las batallas, de los... os ha tenido. Y dejaros ya de convertiros en un objeto. Luchar para convertiros en sujetos. Y al que no respete eso, casi me dan ganas de deciros que le deis una bofetada. Por lo menos una bofetada psicológica. Que le plantéis cara, sea yo, sea quien sea, que le plantéis cara, que no admitáis más esa humillación. Que no os quedéis en la comodidad, en ser una oveja del rebaño, en hacer lo más cómodo, en buscar solo vuestro narcisismo a través de llevar un vestido muy bonito y unos pechos muy esbeltos y un trasero que se mueva muy bien. No, me parece muy bien que tengáis un amor a vuestro cuerpo, eso es sano, y que vistáis bien, claro que sí, y que estéis a gusto con lo que vistáis, lo mismo que los hombres. Pero una cosa es eso, y otra cosa es que tengáis que llenar vuestra mente con todo eso, porque no os dejan o no os atrevéis, ojo también, a conquistar el puesto que tenéis. Y el puesto que tenéis que tener es el mismo, sin un ápice de diferencia. Yo diría mejor todavía. Mejor porque hay que compensaros de todo lo que se ha hecho contra vosotros. Y por tanto tenéis derecho a tener un puesto mejor que el de los hombres. Por una compensación. Por el agravio infinito que se ha hecho con vosotros a lo largo de los siglos. Eso hay que compensarlo. Los hombres tenemos... Y los hombres, en nombre de todos los hombres que hayan habido antes, tenemos que pedir disculpas. Y yo... En mi nombre, os las pido. Bueno, nada más que esto. Como siempre, hablo con emoción, porque yo vivo las cosas que digo. No son cosas teóricas. Bueno, pues, muchas gracias. Y hasta el próximo vídeo, que no sé ni siquiera el tema, por eso no lo puedo decir. Ya sé que sobre el tema de la histeria, lo digo de verdad, yo tengo muchas lagunas sobre ese tema. Ya lo dije la otra vez. Y volveré sobre él, y volveré sobre laguna, lo mismo que ahora he vuelto sobre esta. Pero tengo que seguir investigando, tengo que seguir verificando mis hipótesis. No puedo hablar por boca de Freud, no, ni voy. Yo cuando hablo de Freud, digo, esto es de Freud, pero es de Freud. Lo que yo diga de parte mía, diré, esto es mío, esto lo he digerido yo. Yo he hecho la digestión de esto, y digo esto porque estoy convencido. Puedo estar equivocado, claro que sí, pero es lo que yo pienso. Bueno, pues muchas gracias, muy agradecido también a todos los suscriptores. Ya tenemos 1000 suscriptores, tenemos montones de... Bueno, mi compañero Jorge lo sabe, pero ya tenemos una barbaridad de minutos de audiencia de los vídeos, millones de minutos de audiencia. Yo os doy las gracias a todos de corazón. Porque yo no gano nada de dinero con todo esto, le dedico muchas horas, y lo único, la única satisfacción es el bien que puede hacer a la gente que escucha estos vídeos. Gracias y hasta el próximo vídeo.